Estamos con Valesca Metic, bueno, conocida vecina aquí de la ciudad, por hacer chocolate, ¿no? Hace ya desde 2006 nos comentabas, Valesca, que estás trabajando. Y bueno, hoy viene un día especial porque mencionamos chocolate y amor, podemos decir que van de la mano, ¿no? Perfecto, sí, cómo no. Siempre endulza la vida y el resto de los días del año también, por supuesto. Eso venía pensando, ¿no? Antes de hacer la nota, uno dice Día de los Enamorados, un regalo para la pareja, pero sabemos que el amor está los 365 días del año. Esto se supone que el amor no es solo de un día, ¿no? Claro. Y algunos también, por supuesto, de algún día, y podemos regalar chocolate también. Exactamente. Pero hoy, como decíamos, una ocasión especial, Valesca. ¿Cómo han recibido a los enamorados, enamoradas aquí en tu local? Muy bien, han empezado de antes del 14. Así es que durante la semana ya se han ido acaparando chocolatitos para tener guardados para noche, bueno, o entregarlos hoy por la mañana a sus amores. Bueno, ¿y qué opciones ofreces vos aquí en tu emprendimiento para quien desee hacer este obsequio? Bueno, tenemos siempre chocolates, variados chocolates, chocolate en rama, en barra tipo Bariloche. Alfajores hacemos también, que son muy buenos, no porque los hagamos nosotros, pero están buenísimos. Las paletas de chocolate, que son más económicas y que se llevan muchísimo para los niños, para los grandes, para todo tipo de personas que les gusta lo dulce. Bueno, hablábamos fuera de cámara y decíamos que el universo del chocolate da mucha libertad para inventar cosas nuevas, probar nuevos ingredientes. Exactamente, y nosotros tenemos una vedette de la temporada, que la empezamos el año pasado, o sea, es de la temporada porque el turismo se lo lleva, la gente lleva todo, que es el famoso chocolate con merquén, que es la novedad. El merquén es un ají picante ahumado, de origen araucano, mapuche, ¿no? Y mezclamos el chocolate con el ají y queda buenísimo. Es un sabor nuevo que hemos implementado en la chocolatería. Bueno, qué importante este de usar sabores ancestrales, ¿no? ¿Han utilizado alguna vez piñones, por mencionar algo de aquí, de zonas cercanas también? Sí, hemos usado, pero en realidad no tenemos la receta exacta, así es que no, por lo menos a nosotros no nos ha dado resultado. Ah, bien. Bueno, nos decías que esto viene de herencia familiar, más allá de que aquí en la ciudad comenzaron en el año 2006. Sí, exactamente, como somos chilenos de origen, pero hace más de 35 años que vivimos en Zapala, nos sentimos más zapalinos que otra cosa. Pero mi madre tenía chocolatería en Valdivia, en el sur de Chile, donde hay muchas chocolaterías, ¿no? También es una de las cosas típicas del otro país. Bueno, aquí tenés chocolate blanco, chocolate negro, distintos sabores, amargo, dulce. Exactamente, todos los chocolates. Y ahora, otra cosa que hemos implementado es el chocolate con cereales, con turrón, que está de moda por lo dietético y lo sano, ¿no? Que se usa además. Está de moda estar y comer sano. Bueno, ¿el chocolate es un alimento sano o en exceso nos puede traer algún problema? Yo creo que como todo el mundo, todas las comidas en exceso caen mal. Uh-huh. Y el chocolate es ideal en todo caso para comerse un trocito todos los días, y en general también se está comentando en el mundo que el chocolate más sano es el semi amargo, que es un chocolate que trabajamos muchísimo acá. Bueno, ¿en verano o en invierno? ¿Cuándo se consume más chocolate? En verano y en invierno, la verdad, sí. Todo el año se consume chocolate, porque no es un producto de época, es de toda época, toda hora.
Bien, decíamos entonces que estamos en este día especial para los enamorados, para las parejas. ¿Tenés algunas promociones, algunas cajitas armadas ya con variedad? Sí, claro. Tenemos cajitas de un cuarto de kilo y tenemos las famosas paletas con corazoncitos y cosas típicas del día 14 de febrero. Y bombones con forma de corazón, por supuesto, y todo lo demás variado como siempre. Aquí, entre tanto chocolate, vemos algunos frascos de mermelada artesanal. Coméntanos un poco acerca de esto. Sí, también trabajamos las mermeladas artesanales con los productos típicos de la zona. En general, lo que más sale es la rosa mosqueta, que es típica de acá, frambuesas, bueno, los frutos finos en general, frambuesa, frutilla, saúco, casis, arándanos, ese tipo de productos realizamos también. Bueno, y también es un producto que se consume mucho en esta época, ¿no? La mermelada, el producto de los frutos. Exactamente, porque es la fruta, es la de época de la fruta. Entonces, tienes acceso a tenerlas frescas y haces productos de muy buena calidad. ¿Se puede llegar a guardar para el invierno? ¿Se conservan? Sí, por supuesto. Y mucho más que el invierno. Compras ahora y te duran a veces 3 o 4 años. Si están bien elaboradas, las mermeladas en general, te duran muchísimo, muchísimo. Y las sabemos elaborar, por supuesto. Bueno, Valesca, ¿cómo trabajás? ¿En qué horario? ¿Cuál es la dirección de tu local, para quien no sepa? Estamos desde, bueno, ya hace 6, 7 años que estamos en esta esquina, Chaniton y Uriburu, frente, esquina encontrada, mejor dicho, a la terminal de ómnibus. Y tenemos horarios de lunes a viernes de 10 a 12:30 y por la tarde de 17 a 20 y los sábados solamente mediodía. Pero hay otra cosa, los domingos o feriados. Nosotros abrimos si tú me llamas por teléfono. Tenemos el teléfono en la puerta de nuestro local y nos puedes llamar. Y si obviamente me dices que tienes interés, uno se da cuenta de que no te están llamando para bromear. Y venimos y atendemos a la persona que necesita llevar su chocolate a algún lado. Una atención personalizada sería en ese caso. Exactamente, sí, también. Y además, por ejemplo, nuestras cajitas de chocolate para los cumpleaños o para algún regalo, siempre le preguntamos la inicial de la persona que va a recibir el regalo y le regalamos la letra en chocolate. Mencionaste, Valesca, que estás en diagonal a la terminal, ¿no? Y se me ocurre la pregunta de cómo es el trabajo con el turista, con la persona de afuera, que sabemos que por aquí hay un flujo importante. Sí, muchísimo, muchísima gente se cruza, ve el cartel que dice chocolates y parten enseguida a comprar. A veces no es tanta la venta, pero aunque sea un alfajor, se llevan por lo menos para el viaje. Bueno, muchas gracias por la información, felicitaciones por este emprendimiento que llevas adelante con tu familia, así que ojalá que sigan trabajando muy bien. Y bueno, decíamos, hoy un día especial por el Día de los Enamorados, pero el resto del año podemos visitar este local para adquirir un chocolate. Por supuesto, sí, siempre serán bienvenidos. Thank you.